Hello. Hello. Hi, Silvia. How are you today? Fine. Excellent. Did you have a good day? ¿Cómo estuvo su día? ¿Tuvo un buen día? No. No, no me esperaba esa No. respuesta. Hoy fue un día muy malo para mí. Ay, estresado, Sí, cansado. mucho trabajo. Ay, bueno, así hay días, ¿verdad? Hay días buenos, hay días malos, pero no todos los días son malos, así que eso. Mañana Sí. esperemos sea mejor, ya descansar y bah, vea, Sí. esperemos que sea mejor mañana. Sí, hay días que es como que, ay, todo se propone salir mal, pero pues. Así pasan y hay días bonitos también, así es que espero que mañana tenga un bonito día. Además es Thanks. miércoles, tiene que ser bonito. Sí. Es casi viernes, no sé, es como un mini Sí. viernes. La mitad, la cintura de la semana. Sí, se siente así como los, no sé por qué los miércoles tienden a ser como, no sé, a mí me gustan porque siento que ya va a ser fin de semana, es como un mini viernes, no sé. Así es que esperemos que el mini viernes sea mejor. Y pues ahí vamos a ir avanzando. Y ya mañana primero de diciembre, ¿verdad? So, Sí. that's nice. Así es que pues vamos a empezar. Ayer creo que ya tenían pues todo el material. La presentación la voy a mandar hasta después o casi para finalizar la clase porque la presentación la he hecho basada en las hojas que mandé ayer y las hojas que mandé ahora, que son las worksheet, hojas de trabajo. Ahí se las mandé en el chat, que no me contestaron, quizás porque les dije todo en inglés, too much. Pero bueno, nadie me contestó. Pero sí se las mandé, supongo que las recibieron, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a empezar. Ay, espérenme que no voy a hacer breakout rooms. Vamos a empezar con. Ayer estábamos haciendo el ejercicio de organizar las oraciones y lo hicieron pues bien. Y que habían agarrado bastante ahí cómo va la cuestión con esto, ¿verdad? Es el orden. Hicimos hasta las 5. Entonces, pues mientras los demás se unen, pues ya estamos casi que la mitad de los que normalmente se unen a la clase. Entonces, vamos a comenzar con esto mientras los demás se unen, pues para que sigamos avanzando. Pues estamos siguiendo la estructura. Esto recuerden que es práctica y toda práctica, pues nos abona. Así que vamos a seguir con la número 6. Ayer hicimos hasta las 5. Y pues vamos a ir siguiendo. Recuerden, WH word, auxiliar did, subject, el verbo en presente, pues ya no lo conjugamos porque tenemos el auxiliar, en algunos casos complemento, y al final el signo de pregunta. Ahí pueden escribir en el chat, tan pronto la tengan en el chat de la meeting, pueden escribir. ¿Cómo quedaría las 6? Childhood, his young childhood, what collect. Ah. Okay, ready? Pueden escribirle en el chat. Estamos en las 6.
Okay, what did John collect in his childhood? Perfect. Well done, Jaime. What did John collect in his childhood? Very good. Elvis, you did it excellent as well. Thank you. Well done. Very good. Now, number seven. Vamos a ver seven. Did where? WH word. Where did you hide my keys? Excellent, Elvis. That's the answer. Where did you hide my keys? Excellent. Well done. Ya nos ganó Elvis. Ahora muévanse a la ocho. Number eight. Excellent. Well done, Silvia. Excellent job. When did they visit their parents last time? Excellent. Well done. Now let's move to number nine. Ya les ganó Silvia. Vamos a la nueve. Solo que le cambié la D por la S. Pero la entendimos. El teclado. Error de dedo, la entendimos. Excellent. Okay.
Okay, pretty good, pretty good. Bastante bien, Elvis. Bastante bien. Pero le falta una palabra y hay que mover un poco el orden en las últimas. Se olvidó del last. Last, no está ahí, last. Sería así, me equivoqué. Veamos, why did Chris, luego del sujeto, ¿qué va? El verbo. El verbo sería, why did Chris leave. Ajá, leave. ¿El qué? ¿Dejó el qué o se fue de dónde? Fiesta. De la fiesta. Ajá, de la fiesta. Entonces sería, why did Chris leave the party last night? Tan temprano. Yes, that's the answer, Elvis. Yes. Excellent. Good. Why did Chris leave the party so early last night? Mm-hmm. I understand it's too long. Es demasiado larga. Entonces, yes. But yes, that's the order. Thank you. Now, let's move to number 10. La número 13 es, oh, Angela, where did Emma spend her vacation? Se nos adelantó Emma. Excellent. Well done, Emma. Very good job. So, okay, ya terminamos esto que había quedado pendiente. Veo que han estado haciendo un muy buen trabajo. Con esto, so, vamos a movernos a lo siguiente. Ya es con la práctica del completar la oración, ¿cómo se llama? La conversación. Esto es parte de la presentación que, no, la presentación es la que están viendo ahorita. Se las envié en una worksheet. Era una hojita de trabajo que les envié ayer para que empezaran a ubicar esos verbos en pasado en los espacios que están ahí enumerados. No sé si ya avanzaron o lo van a hacer ahorita en grupo. ¿No les quedó chancecillo de avanzar? Ok. Bueno, entonces es poner estos verbos que están en la cajita. Si no lo copiaron o no imprimieron la hojita, pueden hacerlo en su cuaderno. Solo poner el número 1 y el verbo que iría ahí. Tenemos en la cajita wait, call, stay, wash, cook, miss, need, decide, want, watch, return, play, visit, wrap, look, y sim. ¿Hay alguno nuevo por ahí? ¿Algún verbo? Creería yo que wrap. Este, wrap. ¿Alguien sabe el significado de wrap? Wrap es envolver. Envolver, yeah, envolver. That is wrap.
Entonces, estos verbos tienen que ubicarlos, leer la conversación e ir colocando los verbos en pasado. Yo eso lo había observado en comida rápida, cuando servían tacos o unas cosas envueltas en tortillas. Ajá, por eso se llaman wrap, porque van envueltos. Son como o sea, la comida va envuelta o enrollada en una tortilla y es wrap. Los wraps. Okay. Sí, son buenos. Ok, so lo van a hacer en la sección principal, este ejercicio. Y no lo voy a poner en grupo porque vamos a perder algo de tiempo que no tenemos. What did you do last night? Y vamos a ver. ¿Qué creen que hizo? Played. Ajá, pero lo van a poner en pasado. Playing. I played. Played. Así como está ahí. Uh-huh. I played. Uh-huh. So it says, I played tennis with Ralph. Oh, how is Ralph? Ahí creo que iría. Este. ¿Saben el significado de sim? Es como parece. Parece. Ajá. En este caso parecía. He seemed happy. Parecía feliz. He seemed happy. Uh-huh. Y así van a ir haciendo los demás. Vamos a darnos, ¿qué? 5 minutos.
Finished. Have you finished? Okay, when you say yes, all right. So what do you have? Number one, we already have it, it's played. Number two, seemed. And then number three. What do you have in number three? You can say it. Right. What is the number three? ¿Cuál es el tres? Decided. Okay, she needed, decided. This is some exercise. Vamos a ver. Needed. Very good, Silvia. Silvia nos puso por ahí la respuesta. Needed. Necesitaba algo de ejercicio. Needed some exercise. And then number four, we got called. Then we got number five, looked. Number six, stayed. Number seven, washed. Number eight, watch. Number nine, cooked. Number 10, rubbed. Number 11, visited. Number 12, returned. Number 13, missed. Number 14, wanted. 15 decided and 16 waited. How does it make sense all together? Let's see. And we get the conversation done. Tenemos aquí en la conversación. Yeah, it was played, sim. Then the number three needed. Number four called. He looked overweight. And so we have it here. Ya tenemos aquí las respuestas ubicadas en la conversación porque luego la van a practicar. Okay, so I need you to copy this, or I guess you have it like that, right? Si no lo tenían así, lo pueden copiar y comparar las respuestas. Igual la presentación, no se las mandé porque quería que hicieran los ejercicios ustedes solos, pero la voy a mandar al final de la clase para que les quede así ya. Esta es la misma hojita de trabajo que les mandé ayer y la que les mandé ahora, solo que la he dividido en secciones y he incluido las respuestas para que vayan verificando y pues luego se las mando. Creo que la voy a mandar antes. Okay, ready? ¿Ya las copiaron?
También les mandé en la presentación previa donde había un enlace donde iban a hacer el repaso de las tres pronunciaciones del ED, right? So, como se pudieron dar cuenta, si el link solo era de abrirlo, leer y escuchar, practicar. Ya habíamos hablado que no se pronuncia ed, como no puedo decir played, sino que es played. So, este tiene un sonido D al final, played. Played. Hay otros, por ejemplo, need, que no voy a decir needed. ¿Cómo se pronunciaría este en pasado? Needed. Excelente. Ese va con id al final, needed. Very good. Tenemos el pasado de cook. No vamos a decir cooked, sino que cuál sería la pronunciación. Sabemos que no es id, no es cooked, no es cooked. ¿Cuál es la pronunciación? Está entre el sonido de cooked. Ajá, so it would be cooked. Sería el T, cooked, that T sound, cooked. Mm-hmm. Right. So, como ya me imagino que vieron el enlace, lo abrieron, escucharon, practicaron, puedo escuchar que sí, ya pues están seguros como algunas terminaciones. Vamos a ver si podemos clasificar en estos cartelitos. Tenemos los tres sonidos, el D sound, el T sound y el ID sound. Ay, no. Ahí estaban las respuestas. Por eso no les mandé la presentación. Entonces, como ya pudieron ver, ¿verdad? Por ejemplo, el primero que es played. Ese iría, ay, solo un clic aquí, aquí, ¿verdad? Played, es los que terminan en D, played. Al pronunciarlo en pasado simple sería played. Entonces yo escribo aquí played, porque este va colocado en los que se pronuncian D, al final played. Right, so, este number two, seemed, ¿a dónde lo pondrían? ¿En D, en T o ID? En ID. Seemed. D. En el D. ID. ID. ¿En el primero? No, en el tercero. En el tercero, seemed. Primero. Okay, sim, sim, is voice or is voiceless? Sim, sim, is voiceless. Mm-hmm. Y cuando son voiceless, se pronuncian con D al final o con T? Sim. T. No, sería el primero. Sí. Simmed. Uh-huh. Simmed. Cuando son voiceless, acuérdense que no vibra mucho la garganta, entonces esos son los que es D, la pronunciación. Si hay mucha vibración, es un sonido fuerte, es T at the end, ¿ok? Si terminan en T, como por ejemplo visit, los que terminan en T, la pronunciación es id. Visited, por ejemplo, sería id la pronunciación. Visited. ¿Y cuál es la otra? Neither. Ajá, cuando terminan en T o en D, la pronunciación es id. Por ejemplo, need, de necesitar, sería needed. Needed. Ajá, son los verbos que terminan en D o en T, la pronunciación final es id.
Y estos otros solo los podemos reconocer que si son voiceless or voiced, ahí pues ustedes van a ir haciendo la diferencia. Ahora, lo que van a hacer es irlos colocando, así como ya dijimos, played, seemed, esos iban en la primera casilla de la D sound, los que se pronuncian con D, played, seemed. Ahora, el number three, el needed, needed, ¿a dónde iría? ¿En la primera, segunda o tercera casilla? La tercera. La tercera. La tercera. Entonces aquí escribiríamos needed, ¿verdad? Que se termina en D, en su forma simple es need. Entonces termina en D, le agregamos el id sound al DM para hacer el sonido del simple past, needed. Ok, so, eso es lo que van a ir haciendo, clasificándolos en esta casilla, ¿verdad? Ahí les dejo la lista para que lo vayan poniendo en la casilla y luego vamos a revisar las respuestas.
Okay, ready to check your work? Okay. Aquí tienen cómo iría, pues ya habíamos hecho los primeros en los unvoiced, son los que tenemos acá, las terminaciones de acá. Todos los otros sonidos pues son los voiced, and they have this sound at the end, ya habíamos hecho los primeros, played, seemed, called, stayed, returned. Y luego en los T sound we have looked, washed, watched, cooked, rubbed, missed. Okay. Then we got needed, visited, wanted, decided, waited. Okay. Vamos a practicar pronunciación para luego ir con la conversación. Let's repeat. Played. Seemed, called, stayed, returned, looked, washed, watched, cooked, wrapped, missed, needed, visited, wanted, decided, waited. Okay, now let's take a look at the conversation and we're going to practice. Vamos a leerla, a practicar, y cualquier palabra nueva, pues me lo hacen saber para que definamos el significado. Okay, so repitamos. What did you do last night? I played tennis with Ralph. Oh, how is Ralph? He seemed happy. He needed some exercise, so he called me for a game of tennis. That's great. The last time I saw Ralph, he looked overweight. Well, he's getting into shape now. So, what did you do last night? Nothing much. I stayed home all evening. Did you do anything at home? Let me see, I washed my clothes. Sounds exciting. I watched TV. Amazing. I cooked a steak. Wow. And I wrapped my girlfriend's birthday present. When is her birthday? It's today. I visited her this morning. She returned from Dubai last night. How long did she go there for? She went there for 3 weeks. I missed her so much while she was away. Did you do anything nice?
She wanted to go out for lunch, so I took her to an expensive restaurant. It was very nice. That's great. We ate so much food, then we decided to go to the cinema. The cinema was busy. We waited for a long time to get the tickets, but the movie was good. Okay, so ahí tienen la conversación ya completa con los verbos en pasado como estábamos practicando. Entonces, ahorita le pueden tomar un screenshot a la pantalla para que tengan la conversación ahí. Y se las voy a mandar ahorita al grupo para que pues ya les igual la puedan practicar y les quede ahí la respuesta de la hojita de trabajo que mandé ayer. Y pues también está la de ahora. Entonces, ¿están listos ya para ir a breakout rooms y practicar la conversación? Okay, so voy a crear los rooms. ¿Dónde está el botoncillo? Está bloqueado. Ahorita se arregla. Okay, there you go. That's great. That's great. The last time I see Ralph, he looking overweight.
Well, she's getting into shape now. So what did you do last night? Nothing much. I stayed home all evening. Evening. Did you do anything at home? Let me see. I washed my closet. Some exiting. I watching TV. Amazing. Yes, I cooking a steak. Wow. I grabbed my girlfriend's birthday present. When is her birthday? It's today. I visited her this morning. She returned from Dubai last night. How long did she go there for? She went there for 3 weeks. Weekends. I missing her so much. Why she was away? Did you do anything nice? She wanted. ¿Cómo se dice? I don't know pronunciation. She wanted to go for lunch, so I took her to an expensive restaurant in which very nice. That's great. We ate so much food. Then we decided to go to cinema. The cinema was too busy. They waited for a long time to get the ticket, but the movie was good. Okay. A mí me tocó la fácil. Yes, there are so many words. Hay palabras, por ejemplo, esta, la sobrepeso, overweight. It's just practice, solo es practice, overweight. Y la otra, donde dice que está en forma, into shape. Uh-huh. No sé si ven el puntero del mouse, porque como no estoy yo compartiendo, ¿sí lo ven el mouse? No, se ve. Ah, ahí está shape. Shape. La otra era exciting. Exciting. Exacto, exciting. La otra que escuché, amazing. 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 Al principio de Amazon. No, pero fíjese que es normal porque como uno está leyendo y normalmente pues se nos viene el español a molestar ahí porque como en español así como se escribe así se lee, ¿verdad? Uh-huh. Pero en inglés es diferente. Luego uno se va acostumbrando con el tiempo. Y la práctica, ¿verdad? Que se lee de un modo, pero se pronuncia de otro. Entonces, ya como que el cerebro se le va agilizando a uno en ese sentido. Pero al principio es bien común de que leemos y nos pasa como en español, ¿verdad? Y lo pronunciamos así como lo vemos escrito. Pero vaya, imagínese usted dice que vio y dijo Amazon y después usted misma dijo como que fuera Amazon, ¿qué quise decir? Entonces, a veces uno mismo cae, no, aquí lo dije mal, vea, pero ya estuvo y uno sigue, vea. Pero eso a uno le va sirviendo, esa práctica ya usted la puede hacerlo otra vez y a la tercera y a la cuarta ya no le sale así. Ya usted pasa por ahí y ya dice amazing sin reparar tanto, vea, amazing. Ya uno ve, está escrito ahí amazing, pero el cerebro ya le dictó amazing y usted pronuncia amazing. Es cuestión de práctica. Son palabras nuevas para el cerebro. Son nuevas y quiere costumbre. La otra que vi después de esa fue while. Después, while. Se escribe while, que es mientras. While. Ya la vi. Tiene una... Espérame que no la veo ahí. Me perdí. ¿Dónde está? Está en la tercera A, de abajo hacia arriba. ¿Verdad? She went there. Thanks too much. She was. Ajá.
to go over for lunch. She went there. While. Y la otra, busy. Después de eso, nos podemos buscar busy. La última. Busy. Ajá. Busy. Ajá. Y la otra es get. Get the ticket. Esa sí es así como se ve, así se pronuncia. Get. Get. Get the ticket. Ok. Vamos a practicar una vez más todos juntos y después los dejo para que, bueno, ya creo que no vamos a alcanzar a hacer lo del be going to, pero bueno, vamos. Let's repeat. What did you do last night? What did you do last night? I played tennis with Ralph. I played tennis with Ralph. Oh, how's Ralph? How's Ralph? He seemed happy. He needed some exercise, so he called me for a game of tennis. That's great. The last time I saw Ralph, he looked overweight. The last time I saw Ralph, he looked overweight. Well, he's getting into shape now. So, what did you do last night? Nothing much. Nothing much. I stayed home all evening. I stayed home all evening. Did you do anything at home? Did you do anything at home? Let me see. I washed my clothes. Let me see. I washed my clothes. Sounds exciting. Sounds exciting. I watched TV. Amazing. Amazing. I cooked a steak. Wow. And I wrapped my girlfriend's birthday present. I wrapped my girlfriend's birthday present. When is her birthday? It's today. It's today. I visited her this morning. She returned from Dubai last night. She returned from Dubai last night. How long did she go there? She went there for 3 weeks. She went there for three weeks. I missed her so much while she was away. I missed her so much while she was away. Did you do anything nice? She wanted to go out for lunch. She wanted to go out for lunch. So I took her to an expensive restaurant. So I took her to an expensive restaurant. It was very nice. It was very nice. That's great. That's great. We ate so much food. We ate so much food. Then we decided to go to the cinema. We decided to go to the cinema. The cinema was busy. We waited for a long time to get the tickets. But the movie was good. But the movie was good. Ok. Un poco más fácil, ¿verdad? Yes. Se dice, se puede decir a little bit, ¿o no? Hey, sí, un poquito. Sí. A little bit. Un poquito más fácil. Como les decía, esta es práctica. Pues tienen el material. No sé realmente si van a empezar de inmediato. Bueno, a mí no me han dicho nada de cuándo van a abrir los nuevos cursos, pero pues siempre hay un espacio de tiempo. Entonces, en ese espacio ustedes pueden seguir practicando. Y pues, desafortunadamente, el tiempo no nos alcanzó, pero ya les queda ahí la presentación. Ya se las mandé al WhatsApp con las respuestas de todos los ejercicios.
con lo del be going to, solo vamos a hacer un pequeñito repaso, unos dos minutitos y ya nos vamos. Thank you, teacher. You're welcome. Teacher, está en mudo. Dios, no se me quita. Este es que el breakout rooms automáticamente mutea todos los micrófonos cuando se termina y siempre se me olvida habilitarlo. But yes, thank you. Ya hicieron su práctica. Recuerden que el material está ahí. Pues ya les mandé la presentación para que sigan en estos días que van a tener libre, ¿verdad? Tienen ahí el... los enlaces y el material adicional para que pues igual ustedes pueden buscar en YouTube tutoriales para ver la cuestión de la pronunciación. Lo que ya no alcanzamos a cubrir fue lo del be going to. Realmente lo del tema de la pronunciación es un tema bien extenso, hay que practicarlo mucho. Entonces, lastimosamente ya no nos alcanzó el tiempo para concentrarnos más, pues, pero vienen más módulos para seguir con la pronunciación. Traten siempre de ir haciendo ejercicios adicionales, buscar tutoriales, alguna aplicación donde ustedes puedan ver la lectura y escuchar, ir siguiendo y aprovechar la plataforma mientras la tengan ahí. Con el be going to, les puse esta worksheet para que la trabajaran antes de la clase, pero pues sé que algunos tienen que trabajar y pues el tiempo es bien corto. El be going to solamente tienen que recordar que es para hablar sobre planes a futuro y se llama be going to porque siempre lleva una forma del verbo to be. Cuando decimos be es cero estar, pero es am, is, are, dependiendo del sujeto. Con I usamos am, you, are, he, she, it, is, y luego we, they usamos are. Siempre después de be vamos a usar la expresión going to, inmediatamente del going to, la acción, el verbo. En este caso, si yo digo, yo voy a cocinar, I am going to cook. I am going to cook a special dinner for Christmas, right? Por ejemplo, ese es el plan, cocinar algo especial, entre paréntesis, panes con pollo, para Christmas. I'm going to cook something special for Christmas. Ahí estoy ya hablando de mis planes para Navidad, que es la festividad más cercana. Podemos decir, mi hermana va a vestir ropa especial. Podría ser my sister is going to, y luego el verbo que sería wear, vestir, special clothes. Para hacer oraciones negativas, solo le agregamos el not después del be. Por ejemplo, I am not going to cook special food. Okay? No voy a cocinar nada especial. I am not going to cook special food. Ahora, si es una yes no question, se invierte el orden de acá arriba. Por ejemplo, para decir una oración decimos I am, pero para hacer pregunta es am I. De ahí lo demás se mantiene, como pueden ver aquí en el cartelito. Am I going to cook? Como que voy a cocinar. Am I going to cook? I don't remember. Okay. En la respuesta siempre se va utilizando el verbo be siempre. Por ejemplo, decimos yes, I am. O no, I am not. Con este cartelito pueden ir completando acá. So cuando tengan un tiempito. Y ustedes mismos pueden chequear si han hecho un buen trabajo. Si necesitan repasar o antes de ir a hacer ejercicio pueden ir a buscar tutoriales de be going to en YouTube en español, como se les haga más cómodo. Y luego de que ya se sientan listos para desarrollar los ejercicios, pues los hacen completándolo. Por ejemplo, en la primera ya está hecha.
es una pregunta. La número dos es pregunta también. Aquí está el signo. Entonces, si es pregunta, el sujeto es tu hermano. Es una tercera persona, tu hermano. Entonces, aquí necesito... Is, exacto. Is your brother going to? Porque antes del verbo, aquí el verbo es viajar, pero antes del verbo siempre voy a llevar el going to. Entonces la pregunta me quedaría, is your brother going to travel next week? En la respuesta diría, yes, he is. Is, excelente. Y luego cuando ya hayan terminado de trabajar en esto, pueden moverse a chequear las respuestas ahí en el answer key. Ahí están las respuestas para que ustedes verifiquen si hicieron un buen trabajo o si todavía hay que reforzar más. En esto es muy necesario ser como autodidacta, ¿verdad? Ya vi, ya más o menos agarré la idea, pero yo voy por más. Voy a buscar alguna aplicación o algún tutorial en YouTube de ese tema en específico. Voy a YouTube y pongo be going to. Explicación del be going to. O be going to for future plans. Ahí pueden usar varios términos de búsqueda para y ver cuál tutorial es el que entienden mejor y luego hacer sus prácticas. Entonces, pues ya no les quito más tiempo. Les agradezco y les felicito porque pues son bastante constantes. Siempre son los mismos conectados ahí. Espero que hayan sido de utilidad estas secciones, que hayan aprendido algo. Acuérdense que aunque sea un poquito, se le van echando al saquito en cada sección. Estoy segura que aunque sea algunas palabritas, algo se va quedando cada vez. Así es que no falten, sigan adelante y pues les deseo un feliz 2022. Thank you, teacher. Thank you for your participation as well. Gracias a todos. Thank you. Good night. Nice to meet you too. Good night. Nice meeting you. Bye. Bye. Happy New Year's. Good night.